Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea encargada de Digital y Competencia, Margrethe Vestager, afirmó que la Unión Europea y Estados Unidos deben evitar duplicidades en elementos críticos de la producción de microchips, así como nuevas disputas comerciales. En un discurso en la Universidad de Lovaina, Vestager destacó que Washington ha preparado un plan para subsidiar la producción de microchips críticos y las áreas en las que se centraron coinciden en gran medida con las identificadas por la Comisión Europea. Esto, según Vestager, plantea la pregunta de cómo Estados Unidos y la Unión Europea pueden convertir sus interdependencias en una fuente de fuerza en lugar de fricción, y advirtió de la necesidad de evitar una carrera de subsidios que deje a todos en peor situación. Un ejemplo de plena actualidad se plantea con los semiconductores, componentes en miniatura que alimentan todos los dispositivos de los que dependemos en nuestras vidas y de los que ahora hay una grave escasez, tanto si se trata de una PlayStation 5 como de un coche nuevo, señaló la vicepresidenta de la Comisión. En este contexto, tanto la Unión Europea como Estados Unidos se han fijado objetivos para ampliar sus capacidades innovadoras de diseño y fabricación de semiconductores, por lo que la vicepresidenta incidió en la necesidad de que el club comunitario aproveche sus puntos fuertes como líder de equipos de fabricación y el hecho de estar en la vanguardia de la investigación y la innovación para apostar en ese terreno. Con la redacción de Eberto Alvarado, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, puedes ir abajo, comentar, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Más noticias, visita www.hormigatv.com y no olvides suscribirte acá en nuestro canal de YouTube a nuestros servicios premium, con mucho más contenido exclusivo para ti.